este top voy a utilizar el siguiente estambre. Es un acrílico, es 100% poliéster y es de 50 gramos con un largo de 90 metros. Dice que se puede tejer con un 7 y 8, pero para este yo voy a estar tejiendo con un 4. Aquí ya tengo una muestra. Voy a tomar únicamente 10 centímetros, entonces de aquí a acá. Y son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. 16 por cada 10 centímetros. Estoy trabajando con punto alto. Si son 16 en cada 10 centímetros, entonces yo voy a estarlo haciendo de 88 centímetros más o menos, que es mi contorno busto. Me da un total de 140, entonces tengo que hacer 100 cadenetas aproximadamente. Lo que voy a hacer es dar ese largo de cadenetas y lo vamos probando para ver si cubre nuestro contorno busto o si hay que dejar más o menos. Aquí están mis cadenetas. Le quité 10, la dejé en 130 porque una vez que me lo probé, siento que está muy muy aguado. De todos modos, recordemos que conforme hagamos la puntada, pues también se va a ir como apretando nuestro tejido. Entonces, ya que tengo mis puntadas, voy a dar una cadeneta de subida y voy a dar vuelta. La primera línea, recuerden que a mí me gusta trabajarla únicamente punto bajo para pues dar una terminación más bonita. Entonces vamos a hacer esta línea de puro punto bajo por la espina, o sea la parte de atrás de la espiga. Aquí están mis cadenetas por detrás en la espinita. Voy a hacer toda la línea. Y donde termino, voy a dar dos cadenetas de subida, giro por enfrente y voy a comenzar a dar mi puntada base con la que voy a estar trabajando durante todo el proyecto. Punto alto, agarro hebra, entro en mi primera espiga, agarro y saco, cierro dos y cierro dos. Agarro, entro, saco y salgo, tengo tres puentes, cierro dos y cierro dos. Y voy a hacer esto por toda la línea. Esta y una más. Voy a tener la primera que es de puntos bajos, punto alto, otra de punto alto y después cambiamos a color rosa. Y así va quedando. Ya que llegué a mi última puntada, voy a cambiar de color. Voy a simular mi punto alto. Entro, agarro, saco, cierro dos. Y antes de cerrar los últimos dos, aquí vamos a colocar el nuevo hilo. Coloco mi hebra nueva. Empiezo a trabajar con ella. Doy mis dos cadenetas de subida. Giro y continúo. Aquí ya le avancé, estoy dejando una de rosa y una de blanco entre cada una. Recordemos que esta es la parte superior, parte gruesa, es el escote y luego una rosa, una blanca, una rosa, una blanca. Me toca una rosa nuevamente. Aquí corto, dejo suficiente, un cacho para poder seguir tejiendo de este lado. Y voy a agregar hilo nuevamente antes de cerrar y subo dos. Paso por enfrente y seguiré tejiendo.
Así luce el top ya con sus tres líneas rosas. Y ahora lo que vamos a hacer, una vez que ustedes ya tengan el arco que quieren de escote a lo mejor la parte de abajo del busto o a la altura que quieren que llegue, vamos a empezar a dar la falda o el corte en A. Subo mis dos cadenetas, doy vuelta. Y voy a estar trabajando aumentos. Esto quiere decir que voy a trabajar dos puntadas en el mismo punto. Dos puntos altos en el mismo punto. Y en la que sigue. Y así por toda la línea. Así queda nuestra primera línea de puro aumento. Para la siguiente vuelta y para dar largo a la parte de la, como los solanes de la falda, lo único que vamos a hacer es vamos a seguir trabajando nuestro punto en cada uno de los puntos que tenemos. Ya no vamos a dar aumentos, simplemente vamos a estar trabajando de forma lineal. Y voy a seguir dándole largo a esta parte del top. Listo. Le dejé una falda corta porque solamente me queda este. Y no sé qué tan largas voy a dejar las mangas. Entonces, yo creo que con esto es suficiente. De todos modos ya me lo probé y está bien. Y una vez que terminamos, vamos a empezar a cerrar. Esto tenemos que pulirlo. Entonces vamos a tener que rematar y esconder hebra. Tengo mi última puntada y vamos a unir. Vamos a empezar a empatar la misma puntada de este lado con este. Busco mi esquina y saco. Y cierro. Entonces ahora sí, busco de este lado el punto más en la orilla posible. De este lado, agarro, paso y cierro. Cuidando siempre las uniones para que se note lo menos posible y no se desfase. Y por el frente pues casi no se nota. Entonces esto es por la parte interna. Así luce ya puesto. Por atrás está en la costura. Y ahora para la parte del tirante. Me puse este top para que me sirva como de apoyo. Para ver más que nada como la altura a la que quiero que quede. Unos 38 centímetros. Para que quede justo. Y se mantenga recto. Y no pase esto, que se cae. Lo que hice aquí fue encontrar mi centro del delantero. Y unirlo con el de la espalda. Y yo ubiqué estos marcadores con respecto al top que ya tenía. Entonces lo único que voy a hacer es acomodar la misma puntada el de atrás para que quede completamente recto. Entonces vamos a empezar con la manguita. Lo primero que tenemos que hacer es colocar hilo en nuestro punto. Entonces lo voy a ubicar aquí, quito mi marcador y voy a pasar hebra. Dejo un poco de estambre para después rematar y esconder. Y voy a hacer 48 cadenas de subida. Yo ya sé que son 48 porque ya hice una manguita primero de prueba. Y aquí lo que tenemos que hacer es colocarlo y probárnoslo. Recuerden que esto estira, entonces que quede lo más justo posible para que no se caiga el tirante. Ahora voy a unirla a este lado, pero
con la cadena hacia adentro. Entonces voy a cuidar que no se tuerza. Y ya que lo tengo, ubico mi punto y voy a pasarlo. Hago un punto raso para amarrar. Voy a hacer mi primera línea. Me brinco a la que sigue. Hago otro punto raso, que es como si fuera mi cadenete de subida. Y entonces voy a empezar a hacer puro punto bajo por toda la línea de cadenetas. Por la espina, o sea, por la parte de atrás, para que mi cadeneta o la parte de la espiga quede hacia adentro y se vea bonito. Ya que llegué a la última, voy a apretar bien. Este lo vamos a rematar y esconder. Vamos a hacer como nuestra cadeneta de subida, en la que únicamente damos un punto raso en la siguiente puntada del escote. Doy una, voy a dar dos, porque vamos a empezar a trabajar con punto alto. Pasar el hilo hacia atrás. Voy a dar una línea de puntos altos sencillos, o sea, únicamente punto alto. Vamos a unir nuevamente con punto raso. Hago un punto raso en el de arriba. Dos puntos rasos. Damos vuelta y vamos a empezar a hacer puntos altos otra vez, como la parte de la falda, con aumentos. Tomo mi hebra y voy a hacer dos puntos altos en el mismo punto. Con esto vamos a dar el efecto que es como así abombachado, que es como si se viera de esta forma, pero en el hombro. Ya que terminé la línea de aumentos, dejo un espacio y en el que sigue doy mi punto raso. Con esto ya uní. Ahora voy a dar mis dos cadenetas de subida sin unir a la prenda. Ya va a quedar suelto de esta forma. Entonces doy la vuelta y voy a empezar a tejer sin dar aumentos. Un punto alto en cada una de las puntadas anteriores. Y así voy a empezar a separar lo que es la manga del talle para que se vea sueltito. Y vamos a empezar a dar largo a la manga. Al final di para el largo de la manga. Esta es mi línea de aumentos. Una, dos, tres. Únicamente tres líneas. Entonces estoy tejiendo la primera, hago dos más y así es como queda ya al final. Y una vez que llego a la última puntada, corto, jalo y retiro el estambre. Este lo vamos a también a esconder, y así como todos los demás hilitos que están por aquí sobrantes. Al final mi prenda terminó midiendo 40 centímetros. Yo tengo contorno busto de 88, entonces estira lo suficiente. De largo, con la cantidad de vueltas que di, son 19 centímetros. Yo solamente cubro la parte del busto y un pequeño volant. Recomiendo que también lo hagan un poco más largo, o bueno, ahora sí que es decisión de cada quien. Y de manga, un ancho de 6 centímetros. Y así luce ya terminada. ¡Adiós!